¿Cómo uh, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, mano. Qué bueno uh, saludarte, qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias, gracias por recibirme. Cagua. Sí, no, ya diferente, diferente a, sí, a mo te... y adorado, porque de allá vengo y... Estás enfocado más allá, ¿verdad? En esa área Sí, Bayamón. Sí, me muevo para allá, me muevo para allá para aquella área. Tranquilo. Mira, esta entrevista vamos a hacer un par de preguntas y, y para que la cosa fluya, vamos a darle paso a Kenny, que nos va a traer unas cositas, tú sabes, pa' pa. Para... Pero obviamente, yo estoy seguro, yo no, casi nunca le pido nada. Yo le pido que me sorprenda, pero tú haces lo que tú quieras. Ya está. ¿Cómo estamos, Kenny? ¿Todo bien? ¿Tú bien tú ¿Cómo estamos, Kenny? Javi Baez, ¿ok? Este, un placer, un placer. O sea, no, vamos un... a, yo no sé, o sabemos más o menos algo que le gusta, pero sorpréndelo, ¿verdad? No, vamos a hacerle algo bien chévere ahí. Tiene ya una ideita sí, ma sí, maquiavélica. Sí, vamos a hacerlo <laughs> y la va a gustar mucho. ¿Con mucho? Ginebra? Sí, y el okay. diseño va a estar nice. Nítido, pues dale. Ah, okay. Mete mano, ya no, mismito ya. viene por ahí eso. Este, vamos a hablar rapidito. Eh, obviamente yo sé que, que eres de los cops. Tú sabes que yo soy met. soy hay tensión ya aquí. Ya Solamente lo sabes. te puedo decir que tengo años. Tienes, tienes para arrancar. Tienes tengo para arrancar. Un poquito, poquito pero no. Pero no lo voy a hacer ahora. Tranquilo, que no ya. vamos a arrancar con eso. Estás cómodo ahí. ¿Estamos, sí, sí. Fue que okay? el micrófono se me cayó, pero Nítido. ok Fíjate cuando yo miro cuando yo miro tu carrera, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Cuando cuando nosotros arrancamos la carrera de estos tres peloteros. Este era el orden. Correa, Lindor y Baez. Ese era el orden. Pasan varias cosas. Correa se empieza a lesionar. Lindor gana sus guantes de oro. Tú ganas la Serie Mundial. Ganas, ¿verdad? Obviamente eh, el MVP, la Serie de Campeonato. Tienes, tienes tu, eh, comienzan los bragging rights. Sin embargo, cuando hablamos entonces de dinero, ya tú sabes que Lindor logra pautar por, pactar por 22 millones de dólares con los Mets. Entonces Correa va a arbitraje con los astros y le pide 12 millones y va a eh, pacta por 11.5 millones de dólares. Si nosotros nos dejamos llevar por ese orden de dinero, <coughs> sigues estando número 3. ¿Tú te sientes detrás de ellos en este punto en tu carrera? Eh, no, ¿verdad? No lo, veo, no, lo veo de esa, no lo veo de esa forma. Eh, no me veo más arriba ni más, ni más abajo de ellos. Eh, obviamente los números siempre estarán ahí. Eh, la forma, de, la forma de, de cada uno jugar será diferente y obviamente eh, depende qué va a ser nuestra carrera, de las lesiones, de, de todo. Eh, depende quién, quién, quién demostró lo, lo, que, lo, que, lo que todo el mundo esperaba. Pero en realidad no, no, yo no lo veo como una competencia, lo veo como... Con admiración, yo, yo aprendo acá desde cada tú uno de ellos. Pero eres el tipo que en el clásico mundial de béisbol, hiciste así. So, yo sé que a ti te gusta la competencia. Quizás no lo quieras ver así porque son boricuas. Pero al final del día, tú quisieras que esa conversación cuando termine tu carrera, no te va a importar donde termine Correa y Lindor. Pero tú vas a querer ser el número uno. Claro, claro. No. Uno, uno, uno juega y uno practica para ser el mejor, obviamente. Eh, pero, pues, las carreras, obviamente, las carreras han sido completamente diferentes. Eh, Lindor, como tú dices, Lindor, cuando empezó a ganar, a ganar los, los guantes de oro, eh, cuando gané la, la, la Serie Mundial, fue, fue una cosa diferente también, porque me cambia, me cambia mi forma de, de ver el juego, de la experiencia que uno, que uno ha pasado. ¡Ya, adiante! ¡Guau! qué que es duro. duro. Es comestible la tapa. <laughs> A <laughs> mí me gusta la tuya. <laughs> eso te una foto. Brutal, ¿verdad? Wow. Después vamos a hablar de ese momento. Ahorita vamos a hablar de eso. Muchacho. Sí, yo sé. Eh, pero... Pero sí, este... Como te digo, cuando, cuando, cuando yo gané, me, me, o sea, mi equipo ganó, eh, me cambió la carrera, me cambió diferente, de, de ver la, 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 la manera de juego diferente. Hay, hay, hay jugadores que, que, que pelean toda su carrera para ganar y nunca ganan. Te eh, llegó temprano. Exacto, me llegó temprano. Pero obviamente uno trata de, 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 de ganarlo, de ganar porque uno juega para ganar, claro. uno juega para ser el mejor show. Obviamente, vamos a ver si. ¿Cuán especial fueron esos 108 años? Fueron 108 años. Claro, tú no, tú no viviste ni el 90% de ¿Pleche? esos 108 años. Pero, ¿cómo. cómo... ¿Cómo lo sentiste? O sea, la gente te decía, hay que ganar, hay que ganar, y tú, está bien, chévere, yo estoy jugando yo en realidad, por, sí. por establecerme, por muchas cosas. Yo en realidad no sabía la historia, no, no o sea, no, 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 sabía la historia ni, ni seguía la, o sea, no, no, quería, no quería averiguar de qué se trataba. Sabía que había, una, sabía que todo el mundo decía que había una maldición, pero en la Son forma, en, en la forma, en la forma que se formó la organización cuando yo, cuando yo subí. Pues fue diferente. Tío Epstein cambió. Sí, acho, sí, de verdad que sí. Cambió la forma de. Yo creo que los, lo que los cops necesitaban era un cerebro que no pensara en los 108 años. Y exacto, eso fue lo que él hizo. Exacto. Y lo cambió. Cuando vamos a, traver, a, a través de tu vida, hay algo que me llama mucho la atención. Yo sé que tienes tatuajes en tu cuerpo. Vamos a hablar de ellos en breve. Pero, Ángel Luis Baez. Yo sé que, ¿verdad? Es un, es un tema. Eh, quizás algo complicado, pero ahí es lo que me llama mucho la atención porque mi papá se llama José Luis Torres y yo lo he tenido toda mi vida. So, yo sé que en momentos donde la vida no me ha tratado quizás bonito, yo tengo a dónde ir, a dónde él, y sea un buen consejo o un chiste, pues yo lo tengo. Pero ahí es lo que tú dijiste que me llama mucho la atención: que dice, pasé de ser un chico que veía a su padre todos los días a uno que no lo volvería que no volvería a verlo nunca. Fue algo muy difícil. Si tú tuvieras que describir la vida de Javi Báez sin papá, sin su papá, ¿cómo la describirías? Uf. Eh, si no fuera por mi madre, pues perdido. Perdido en la como todo un chamaquito en Puerto Rico. Como todo, el mundo, como todo un chamaquito se cría en Puerto Rico. En la calle, yo me crié en la calle, pero en el, en el camino correcto. Si, si mi mamá no, no se llega a darle cuenta de, de, de que ella estaba sola con cuatro muchachos pues, y nos mudamos para Estados Unidos, pues la historia hubiese sido otra. Eso tú entiendes que tu mamá hasta cierto punto jugó un rol tan importante que podríamos decirle, salva la vida de uno porque sin tu papá, <coughs> Sí, en realidad fue por, por la condición de mi hermana también, que, que aquí no tienen nadie, no tiene los recursos para, para, para hablar con su, su situación. Pero ya había mucho tiempo desde que mi papá estaba vivo que mi mamá se quería ir para Estados Unidos y mi papá no quería, ir, no quería ir por el cuyo de estar en Puerto Rico. Y obviamente a mí, yo tampoco me quería ir. So, cuando ustedes se van a Estados Unidos por tu hermana Noeli, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que es un tema delicado porque yo sé lo que ella significa para ti. Yo tengo una hermana también y a mí mi hermana es mi vida. Aliana, donde quiera que esté, ella sabe que a veces uno toca base con ella. Cuando uno necesita tocar el piso, hacer ground, como que los hermanos te, te alan. Sí, claro. Eh, Noeli tenía, ¿verdad? Sufría de espina bífida, duró, ¿verdad? Tuvo vida por 21 años. ¿Cuán difícil fue ese periodo de adaptación? Porque uno es un chamaquito. Uno no se quiere ir. So, cuando tú te vas, no te vas porque tú quieres, te vas porque necesitaban buscar mejores condiciones de vida para tu hermana. ¿Cuán difícil fue ese proceso siendo tú tan joven? Chacho, yo, yo no quería irme para pa, pa Estados Unidos. Nos mudamos para Carolina del Norte. No podíamos jugar pelota por la nieve todo el año como se jugaba en Puerto Rico. Eh, la escuela era, era grandísima y dejamos a mi, a mi hermano, mi hermano uh -huh. mayor que era el que se convirtió en mi padre, pues lo dejamos en Puerto Rico y estaba acá, acabando de tener un, su hijo, okay. y era mi primer sobrino, so tenía tenía ese, ese esa pelea con, con, con mi mamá que para, para volver para Puerto Rico y, y nunca quiso y obviamente también fue lo mejor que hizo. O sea que para ti, aunque no lo entendías hoy, Javi Baez en el 2021 entiende que eso esa fue la mejor decisión. Sí, sí. Tú ¿Sabes para alguien o sea, yo pienso a veces, yo está, estábamos, ¿verdad?, cuando hacemos el research, estábamos buscando, siempre he seguido tu carrera, pero mientras uno se va adentrando, yo siempre me pregunto, yo digo, ¿sabes?, yo soy afortunado hasta cierto punto, ¿verdad?, yo tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana conmigo. Tú perdiste a tu papá a temprana edad, luego pierdes a tu hermana. Si tú fueras a mirar la vida y la tuvieras de frente, ¿tú le dirías que ella ha sido justa contigo? Sí. Claro. ¿Con todo lo que ha pasado? Sí, yo, yo pienso que todo ha pasado por un propósito. Y yo creo que por eso estoy donde estoy. So, so cada, una de esas, esos, yo, cada una de esas vivencias, cada uno de esos momentos, tú entiendes que te ha formado eh, en la persona que tú eres hoy. ¿Cambiarías algo? Sí, muchas cambiaría? cosas, pero. El momento que, que. que solté a mi padre para buscar ayuda de mi hermano y cuando volví estaba en el piso. Ya se había caído. Ok. Eso es eso es algo que no mucha gente sabe. Descríbeme ese momento. Porque. porque no. Y, mi, y yo papá, sé que, mi papá que, estaba. Mi papá lo mordió el dengue y estaba inconsciente ya del de cuello para pa arriba, okay. no podía respirar. Y quiso, quiso vomitar y no pudo. O sea, estaba sentado, estaba en eh, para pa el toile, pero de lado, de frente a la ducha. Okay. Y yo estoy agarrándolo. Y cuando veo que no puede vomitar, pues voy a buscar a mi hermano mayor. Y cuando viro, él parece que el mareo se fue por encima del toile y le dio de frente a la ducha, al, al borde de la ducha, lo cuadrado. Y se abrió, la, la, la cuestión no botó, no, botó nada, no botó nada de sangre ni nada. O sea, Nos dimos cuenta a tarde ya en el hospital. Pero ese, ese momento, me gustaría saber, obviamente. Nunca hubieses ido a buscar a tu hermano te hubieses quedado ahí. Te entiendo. Y obviamente, pues cuando era, era, un, era un nene. No me eché la culpa de, 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 de ese momento, de, de la muerte de mi padre, pero me preguntaba por qué, por qué, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, te fuiste a buscar ayuda, porque Exacto. en aquel momento eras un niño, o sea, no puedes cargar con esa responsabilidad, porque obviamente tú hiciste lo que haría cualquiera. Yo no puedo ver con esta situación, tengo que buscar a alguien. Ver, ver la cara de mi padre inconsciente ya me, a mí me cambió la forma de, de ver las cosas. Y cuando se fue para el hospital no me llevaron obviamente, porque era un nene, y cuando llegué a casa de mi tía, que vuelvo para pa, pa mi casa, habían, había un montón de carros, como si fuera un par de marquesinas. Y ya yo sabía. Pero no era bueno. Exacto, ya yo sabía que, que mi papá había muerto. Y ahí fue todo el revolú y de ahí para adelante fue que empezó la historia con mi mamá. Vamos a cambiarlo un poquito, porque el, el tono, ¿verdad? Javi, eh, Javi. Yo sé que es complicado. Vamos a darle un poquito porque yo sé que, que pesa. Casi siempre cuando los invitados, Javi, cuando buscan el palito la primera vez es que la cosa se pone complicada, yo lo hubiese hecho antes. Uf. Pero. No, ah, pero bueno. me gusta hablar porque me desahogo también me gusta. Y te lo agradezco. Pero vamos a hablar de, de, del béisbol. Vamos a hablar de, de cuando... Comienza, ¿verdad? Comienzas en el béisbol. Hay algo que me llama la atención porque buscamos en las notas. Y hay, hay eh, tu dirigente de high school, Robin Dickerson, ¿verdad? Hace un comentario de que él te envía a este torneo y alguien dijo, él es bueno, pero no tan bueno. Javi, yo siento que a través de tu carrera mucha gente te ha dudado. Eso es cierto, tú lo has sentido también. Siempre, siempre, lo, siempre lo, 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 lo supe que... que como que no, no me tiran al mismo nivel de que, que todo el mundo, que todo el mundo... ¿Y, ¿Y por qué tú crees que es eso? No sé. No te conocen. Porque si supieran tu historia, saben que mientras más fondo tocas, más arriba vas a ir. Sí, pero en realidad mi, mi, mi opinión, y sin ofender a nadie, lo digo en general, yo nunca he vivido con la, con la opinión de nadie ni con lo que dice la gente. Dame cinco ahí. Yo siempre he sido yo y... Bueno, si tú sabes que alguien hace eso, soy yo. Y sí, yo, no, yo, yo lo sé, yo lo sé. <risa> <risa> pero sí, no, de verdad, eso... A mí las críticas, pues... no me molestan. Cuando hablamos de tu debut, obviamente subes a, a Grandes Ligas en el 2014, ¿verdad? Eh, tú sabes que hay unas cosas que dicen que es como una maldición, no sé si tú lo sabes, pero cuando es tu primer juego de Grandes Ligas y tú das un honrón en tu primer juego, todo el mundo dice, nah, la cosa no va a ir bien. Tú das un honrón en una victoria contra Colorado, 6 a 5. Háblame de ese momento. El chamaco que vivió, ¿verdad? vio lo de su papá, estaba tratando de establecerse en las grandes ligas, se mudó, no le gustaba donde estaba. Está donde quizás soñaste que querías estar. Das ese honrón. Háblame de, lo, de, de, de tu mente. H hazme algo, H hazme ese favor. Cuando estabas caminando al plato y era ese turno, ¿Hay algo que recuerdes de eso? Ya, ya yo sabía, de, desde que estaba caminando para el plato, ya yo sabía que me iba a ponchar el primer turno. ¿En serio? Sí, sí. Hacho, sí, el, el, <laughs> el, día que, el día que me, que me subieron, Ajá. o sea, que me dieron la noticia que voy para Grandes Ligas, yo estaba en, estaba en AAA, pero estaba en Omaha, Ajá. Eh, estábamos jugando cerquita. Ajá. Y yo tenía a toda mi familia porque yo, estaba, él, él, yo sabía que estaba, él, estaba, cerca, estaba el cerca de, de, de subir. Y me levantan a las 8 de la mañana, el manager, <coughs> y me llama para su cuarto del hotel y me dice, ah, vamos a trabajar hoy temprano. Me dice un cuento como que, y yo como que, de que tú estabas hablando, si son las 8 de la mañana. <laughs> Déjame dormir. Y él me dice, mira, te vas para el liga. Y yo lo miré y le dije, ¿en serio? Y me, y me dijo, sí, sí, vas para el Anderliga. Y yo, ah, pues está bien, dale, me voy ahorita, pero voy a dormir un ratito, le dije. <laughs> pero... En verdad yo, o sea, fue, fue mi fue mi reacción y cuando yo voy para, para mi cuarto, que está con mi familia de los dos cuartos unidos, le digo lo mismo, ah, mira, me subieron para Grande Liga. Y mi hermano empezó a brincar y a que si esto y que si lo otro, tomar tomarse shot y yo O sea, no, no, había, no, había, no, había, no, había, no había gastado. Hasta que me levanté, me acosté a dormir otra vez y me levanté y ahí fue como que no no puede ser, en ¿eh? serio, Yo voy. Y, y ahí nos fuimos, nos fuimos guiando. Y cuando das ese honrón, Como, fue como un alivio. Pero desde que le diste, ¿sabías que se iba? Sí, sí. Porque eso, eso es di. lo que dice: que cuando tú le das en el queso. Es que tenía todavía tenía los nervios de, de, de ese primer día, pero uh -huh. cuando, cuando le di, le di. En verdad, la bola, la bola corre mucho en, en Colorado y, y, claro. y. A todo el mundo le gusta batir al Le di bastante bien esa bolita. <risa> <risa> le has dado a varias así, desde ese momento. Cuando nosotros hablamos. O sea, yo siempre digo que la desgracia de alguien. Es la virtud o la oportunidad de otro. Yo siempre he dicho, y ¿verdad? A mucha gente le cae mal, pero si yo fuera un atleta y yo estoy en el banco o esperando en AAA, y yo juego shortstop, y yo quiero subir a grandes ligas, yo no quiero que el shortstop esté bateando, yo no quiero que se lastime, pero si se doloró el tobillo y puede perder dos semanas y yo voy a ir a jugar, claro. pues estás está chévere. Tú aprovechaste que Stalin Castro, ¿verdad? sufre una lesión, estás en Grandes Ligas, todo, todo lo que sucede pero no es color de rosa. O sea, a veces la gente, incluyéndome, y tengo que admitirlo, a veces nosotros lo que el nombre tuyo había sonado tanto que uno dice, pues cuando este chamaco llegue a Grandes Ligas las cosas van a ser perfectas. O sea, él va a matar. Y sí, tuviste tus honrones, en tu tercer juego que quedas dos honrones, o sea, la, la bola estaba corriendo. O sea, tú te sientes bien, pero ese año no termina espectacular. Tú terminas bateando unos 6 eh, 95 ponches en 52 juegos que pican. Mm. Háblame sobre ese momento. ¿Qué pasa cuando tú estás en grandes ligas? Tú te estás pochando casi dos veces por juego. ¿Y de dónde Javi Baez saca la confianza para decir todo va a estar bien? Eh, en ese momento, mi hermana estaba en el hospital. Uh -huh. Mi hermana estuvo tuvo cuatro meses en el hospital. Y estuvimos, estuvimos, nadie se prepara para, para la muerte uh -huh. ni para despedir a nadie. Pero mi hermana de, de, de dos horas que iba a vivir llegó a 21 años. Y <coughs> en muchas ocasiones nos preparamos para despedir a la nena. Y mi familia, nadie se atreve a decir, ah sí, yo como que esperaba como que ella se iba. Porque hay que vivir la realidad. La tenía muchos problemas y... No sabíamos cuánto iba a durar. Pero nadie, nadie, se, quería, nadie, nadie se quería despedir de ella. Mi hermana era el motor de mi, fa, de mi familia completa. Sí, pero... En cosas que he leído, hablas de que es el motor de tu familia, pero era el motor tuyo también. O sea, ella sí. ocupó un, un rol importante. Yo no quería jugar. Cuando ella, cuando ella murió, yo, no, yo tenía la promesa que no iba a jugar más pelota. Pero cuando yo subí a Grandes liga y cuando... cuando Tuve toda mi carrera de liga menor y ella, de la forma en que ella se gozaba los juegos, porque ya estoy en toda mi, mi liga menor, toda mi familia conmigo. estuvieron el tiempo, sí. Ella sabía, ya entendía el juego. O sea, ella no quería que yo parara de jugar. Mi mamá fue la que me, me decía, "acho, tú no puedes parar de jugar, tienes que... O sea, obviamente la mía no, no quisiera que tú pararas de jugar. O sea, tu mamá te recordaba lo que no hubiese querido que tú hubiese seguido haciendo, que era jugar. Claro. Hablas de que en momentos bajos de tu carrera visitas su tumba. ¿Lo haces todavía? Sí. ¿Y qué buscas en ese momento? Paz. Desahogarme solo. A veces. Tú, tú, tú te quedas callado muchas, ¿sabes? muchas veces y no, no dices las cosas que tienes que decir. Ahí yo voy sin decirle nada a nadie y me siento a hablar solo con ella. Con papá, con quien sea. No eres un tipo muy expresivo. O Exacto, sí. no. Pero en esos momentos, cuando estás ahí, ahí sí lo sientes. Sí, lo hago por un momento. En el periodo cuando ella muere, tú estás teniendo un sprint training, ¿verdad? Entiendo que es ese momento. Estás teniendo un sprint training en la madre. Tres, veintipico. Yo estoy seguro que tú estabas tú, en tu mente, tú te dices, todo está saliendo bien. Te lesionas un dedo, ella muere. Es bien difícil encontrar. porque yo voy a seguir haciendo esto? Sí, de verdad que sí. Pero también tenía la motivación de, de, echar, de echar para frente, a para adelante, a mi familia. Eh, mi, mamá, mi mamá nunca nos dejó solo cuando, cuando mi papá se fue y siempre fue madre, padre y, y mejor amiga de, 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 nuestros tres, de nuestros tres hermanos, cuatro. Y. Siempre, siempre el, la motivación de, de mi hermano y de, y de mi mamá siempre siempre estuvo ahí, obviamente, aparte de la, de la de mi papá y, y mi hermana. Pero las cosas se enderezaron, te suben en septiembre, ¿verdad? Sí, me subieron en, septi en, en septiembre del 2015. En septiembre del 2015, un año que yo estoy seguro que no te va a gustar, porque yo tengo bragging rights sobre ti sí. en ese sentido. Hecho. Pero das honrones importantes, una serie contra los cardenales, o sea, la cosa va fluyendo muy bien, claro, pero te tienes que topar con los Mets, que es el único año que puedo roncar. <laughs> eh, pero tuviste una, una postemporada espectacular. ¿Alguna vez te soñaste un co-MVP con John Lester? Piensa nada más. Ese chamaco que pasó todo eso, co-MVP, y no es solamente eso. Y yo te voy a decir algo. <coughs> Hay muchas personas que los momentos le llegan y los sorprenden. Yo te lo juro por lo más santo. Cuando ese momento llegó para ti, es como si tú hubieses sabido toda tu vida que esto va a llegar y yo estoy listo. El chicle, tú sabes lo del chicle, sí. la película, tu manera de ser. Tú estabas listo para ese momento. Sí. Yo quería ganar y sabía que teníamos el equipo. Sí, pero no es solamente ganar, porque todo el mundo quiere ganar. Es que tú eras más grande que el momento. Es que mucha gente me pregunta esto como <laughs> Como todo el mundo me pregunta como que por qué, por qué yo soy así, por qué yo soy como soy, por qué a mí no me importan las cosas, como que a mí no me importa fallar. Muchos de los de los más grandes de mi de mi de mis compañeros de equipo me lo preguntan. Y yo le digo que cuando yo falle, que no se encojonen conmigo porque yo no quiero fallar. Yo fal yo fallo y, y, y lo trato de hacer lo más fácil posible, pero... No, no, espérate, espérate, espérate. No es me la digas verdad, que lo haces no, verdad. Sí, pero no digas que lo haces lo más fácil posible. Porque cuando yo te veo hay cosas que tú haces que no hace todo el mundo. Eso sea, tú no lo haces lo más fácil posible. Porque no lo practican. ¿Tú lo... Ah, bueno. Tú lo haces ver fácil. Pero no es fácil. O sea, no me vendas que es fácil. Yo te he visto hacer cosas que yo digo, esto ¿Eh, es en serio? Está bien, bueno, bueno. <laughs> todo el mundo en liga tiene algo bueno. Diferente. Sí, ¿verdad? pero pero a mí me gusta tu humildad también. Porque si yo fuera tú, yo estaría roncando a otro nivel. Aunque yo sé que tú lo haces en tu momento. Pero la realidad es que hay cosas. A nadie le ¿A quién le han dicho el mago? ¿Tú sabes lo que hacen los magos? Los magos cogen a la gente de boba. Te voy a, te voy a sacar un, un, un este, conejo de un, de un, de un el sombrero, sombrero. O voy a tratar de hacerle cosas. Ay, ay, ay. Cuando la primera vez que escuchaste que alguien te dijo el mago, ¿qué tú pensaste? ¿Te gustó Sí, me gustó <coughs> fue, fue durante el clásico claro lo, lo veía mucho de, de, de gente de puerto rico que si, que si este es el mago de puerto rico lo otro y como que lo, 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 lo vi y me gustó pero no, no sabía cómo decirlo en inglés y, y no, lo, o sea, no lo veía ni, ni cuan, y cuando lo vi no sabía pronunciarlo Okay. Y era como que me quedé, me quedé callado hasta que me preguntaron en la prensa y ahí, ahí fue que tuve que, como, tuve que decirle. Y cuando una reportera me, 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 lo, me lo preguntó en inglés, yo dije, ¿Cómo se dice? <laughs> y, y me lo repitió, ahí, ahí le cogí como que el truquito de decirle. Sí, porque ah, le tenía un magisterio. poquito de repelillo. Sí. ¿Le, ¿le tienes respetito al inglés? ¿Te, ¿Se te hace.? No, no. Ya no. no ¿Le sí. metes? Sí, yo hablo normal. Si me entiendes bien, si no, busquen el diccionario porque yo sé lo que yo te dije. Hey. <laughs> cuando nosotros hablamos hay algo que yo siempre yo tenía una guerra eh, yo sé que obviamente yo sé que gente de tu familia me sigue me han dejado saber que me sigue <risa> <risa> tu hermano me ha dejado saber en varias ocasiones o sea yo, yo también puedo decir que en ciertas ocasiones yo fui crítico de Javi Bae, no en lo personal en lo que él estaba haciendo pero hay algo que yo nunca he podido comprar yo te voy a leer un quote que dijo Joe Madden no es santo de mi devoción yo sé que fue tu dirigente, ganaron juntos. Pero él dice algo, Javi Bae es un genio. Sobre el juego de Javi es brillante, o sea, él tiene elogios para ti. Él dice, el que se trate de poner en el medio de lo que él puede lograr, pues mira, si tú me preguntas a mí, es un pecado moral. O sea, él entiende de que cualquier persona que te limite a ti a lograr grandes cosas, merece un pecado. O sea, es un pecado. Y si tú me preguntas a mí, pues entonces él se debe quemar en el infierno. Y te voy a explicar por qué. Joe Madden para mí limitó a Javi Baez. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú le estabas sirviendo para lo que él quería, que era obviamente donde eras más útil para el equipo de Chicago, otros estaban ganando guantes de oro. Y al final del día, cuando te vayan a valorar, eso es lo que importa. ¿Cómo tú lidiaste con eso? No poniéndome cómodo en esa posición. Pero te gustaba. ¿Estabas de acuerdo? No me, gustaba, no me gustaba estar en el banco. Porque el juego empezaba y yo estaba en el banco y, y, y Madden sabía que yo estaba molesto. ¿Sabe? No molesto en cuestión de, de odio ni nada, de, de, de que quiero jugar. Tú le decías, no importa dónde tú me necesites, ponme a jugar. Pero, sí, pero muchas ocasiones eran los pitchers que me pedían ponga a Javi para acá, pongas a Javi para acá, para... para sí, póngalo en tercera, póngalo en segunda, de acuerdo a la alineación, pitcher, a donde ellos que tenían voz bot y voto en el equipo. Te pedían. O sea, pedían que yo jugara para el lado izquierdo del, del, del diamante, para del el lado derecho, sí, claro. ¿sabes? Claro, de acuerdo a lo que, como ellos iban a lanzar también. Si, si y, a ese, tenés... y en ese momento, o sea, yo que era back como quien dice, pues no tenía tampoco... La opción de, ah, no, si no me voy a pasar el juego, pues me voy para mi casa y a ver si otro equipo me firma. Bueno, pero... Porque pero, hay muchas actitudes que son así también. No, yo te entiendo, pero yo te había sido MVP, eh, por ejemplo, de una serie de campeonatos, habían ganado. O sea, no era como que tú tenías que seguirte probando. Era que era fácil porque Javi Báez podía ocupar diferentes roles. ¿Te costó Guantes de Oro? Sí. ¿Y estás cool con eso? No estoy cool. A final de, de mi carrera, obviamente, no me va a gustar, pero... También también serví de mucha ayuda pa, para ganar también eso, eso, esos tres años que estuve moviéndome de posición en posición. Pero lo yo estaba molesto. No, yo también, porque también tenías que acostumbrarte a jugar las otras posiciones. Entonces tú veías los que estaban jugando todos los días y tú decías, está bien, yo entiendo que tú me puedes mover, pero si tú me pones aquí y me dejas set, yo voy a competir por guantes de oro, sí, te han dado otros premios, pero al final del día el gold glove es el gold glove. Sí, no, eso, eso sí no te lo quita nadie y sabemos lo que puedes hacer defensivamente, o sea, hello. En el 2018, todo va a clicking. Tienes un año duro, arrancas. Cuando pensamos en peloteros que han ganado MVP en las grandes ligas, desde Roberto Clemente, Peluchín Cepeda, Guillermo Hernández, Igor González, Iván Rodríguez, tú estabas bien cerca. Tú necesitas, yo necesito, la gente que va a ver esta entrevista, Tú sabes que Cristian Yellish en tu misma división estaba... Yo no sé si él soplándote la nuca a ti o tú soplándote la nuca a él, pero la carrera estaba cerrada. ¿Qué pasó? ¿Tú sentiste que debiste haber ganado el MVP o tú sabes que lo perdiste? Yo sé que lo perdí antes de, antes de que la temporada se acabara. Porque, ¿Esos últimos 15 juegos? Sí. Primero que yo no juego con mis números. Ok. Y entró, entró ese último mes y ya estaba, ya estaba la, la, la conversación de, mm -hmm. de, la, de la prensa. Eh, muchas veces tenía que, A mí me gusta hablar con la prensa, muchas veces tenía que hablar con yo. Pues te agradezco que me des esta entrevista. Sí, Uy. tú eres <laughs> de los pocos que... Porque yo <laughs> llego a Puerto Rico y no hago nada. Pero me entró me empezó a entrar la presión de, de, de que tengo que lucir bien, de que tengo que esto. Empecé un poquito a caer el último mes y él empezó a batir. Pero nosotros como equipo, él no puede, él no puede, no puede ser él quien nos gane a nosotros. Es correcto. Y eso fue lo que pasó. Él nos dio nos, estábamos en la casa de ellos y nos dio dos honrones y vino para acá y nos dio dos, nos dio uno, nos dio dos. dos. O sea, yo, eso fue lo que me molestó y ahí fue que yo supe que yo perdí. Dime la verdad. Cuando tú sabes que estás en la carrera, lo monitoreas, chequeas en el celular, dejas aquí soy Yelich. No, 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 yo no, no, sigo, no sigo mi carrera, no voy a, voy a seguir la de otro. <laughs> No, ¿So no, te enteras porque, porque sí? Porque lo lees en los periódicos. Sí, el, el, ese, ese, último mes, ese último mes sí, sí la, la seguía porque ya estaba. Pero todo? ¿cómo la seguía? Por ejemplo, yo pienso, perdóname, yo me levanto por la mañana, no sé lo que pasó. Pues yo pensaría que yo me levanto y a lo que voy a desayunar, pues entro a la aplicación y digo, déjame ver qué hizo. Y cuando veo que se fue de 4 o 3 con dos honrones. Quiero coger el celular y meterlo en el Bye. complejo, tirarlo contra el piso. Sí, ¿Algo sí. así pasó? No, eso, eso sí no lo hacía. Yo no, no seguía, no, 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 no comparaba su carrera con, con la mía, ni ni su momento. Es un caballo, Cristian Sí, Yeris. no, de verdad que sí. El tipo batea como es. Pero cuando uno está tan cerca, cuando tú piensas que un MVP te pondría en la categoría de esos que yo mencioné, Guillermo Hernández, eh, Iván Rodríguez, perdón, Guillermo Hernández, eh, Iván Rodríguez, Igor González, Roberto Clemente, tú sabes, Peluchín Cepeda, eh, eh. no hay muchos puertorriqueños que no lo, lo hayan logrado. Y tú estabas tocando a la puerta y ese último mes, cuando hablas de la presión, para un tipo como yo, que mi presión es pues posiblemente poder llegar antes de que llegue al baño, derecho de la espalda porque me duele. ¿Qué es presión para Javi Bay? O sea, ¿qué, ¿qué es la presión que tú empiezas a sentir? Querer, querer tener cuatro turnos en, 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 en un picheo. Como, como yo sé, yo tengo experiencia con, con, con un pitcher y sé que va a tirarme el, el, el picheo que yo quiero, pero tengo que saber, tengo que, tengo que hacer mi ajuste, tengo que tengo que esperar. Pues ya estoy de primer picho, estoy haciendo swing, entonces ¿sabes? estoy desesperado por, 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 ver, por ver el suceso. Por ver ese lanzamiento que Exacto. tú sabes que le vas a dar en la madre. Exacto. Y cuando tú te desesperas así, de hecho, no hay, no hay quien no hay quien lo traiga para atrás porque tienes, tienes que parar, parar el juego tú. Una de las cosas que me calentó contigo, y, no, y, y eso no me molesta decirlo, porque es la realidad. O sea, tampoco yo le voy a vender a la gente que, que desde el día uno eh, estamos bien. O sea, yo, yo sé que hubo incomodidad de tu gente, no quizás contigo, porque nunca tuve nada contigo, pero yo sé que hubo una pelea de verdejo en Guainabo, que quizás la cosa, tú me viste allí, <laughs> y yo sé que tú dijiste, si yo me encuentro este tipo de frente, yo creo que la cosa no se pone buena. Pero yo siempre admiré todo lo que tú brindabas al juego. Pero creo que las mismas cosas que yo podía señalar que yo quería que tú mejoraras o que yo podía ver, era la ansiedad en el plato. Yo necesito que tú me expliques como si yo tuviera tres años. Bueno, nada, como que nunca he jugado béisbol a ese nivel. ¿Cómo rayos uno es más paciente? ¿Qué mentalmente, o sea, tiene que haber un ejercicio que uno hace, yo me voy a parar, tiene que haber un plan? Primero la experiencia. Ok. Después que, después que tú tienes la, la experiencia. Y segundo la confianza, la confianza en ti, la confianza en, en llevar un plan y, y mantenerte en ese plan. Porque de verdad que es difícil, es difícil. En cualquier picheo, tú puedes cambiar tu plan de. Ah, ahora que lo dejo un ron. Ahora, sé que, ahora tú crees que viene viene un picheo y viene otro. Hay algunos momentos que tú dices: si me tiras este lanzamiento ahora, en el próximo es mío. Hay ese sí, sentimiento sí. que tú dices: ya yo te vi este lanzamiento y no me cogiste, vas a tener que venir por la goma y te voy a dar en la madre"? Exacto, sí. Cómo se, eso se siente a otro nivel. Claro. Cuando tú miras al pitcher y tú le dices, ya yo sé lo que tú tienes que hacer, no hay break. Ahí está, ahí está, ahí está la guía, ahí eso se, se llama la kia, Sí, que está. No quién te Amarrado. Exacto. Yo a veces me pregunto, yo los veo a ustedes parados en el plato. Es tan rápido la decisión que ustedes tienen que tomar de voy a hacer swing o no, que a veces yo te veo, tú tienes un swing grande. Yo siempre digo, pues él, él cuando le va a dar a la bola, él le da en la madre. Sea atrasado, se va por el right field. Si le da en la madre, la van a coger en la carretera. Pero es, es bueno saber en el sentido de que uno va a un plan y que cambia en el mismo turno. O sea, está brutal. El día antes ves video del pitcher. Eso sea, tú tienes un plan. Me paro en el turno y el primer lanzamiento y ya el plan se fue. Ya yo tengo otra cosa que voy a hacer y, y, y el responsable soy yo. Eso es lo más difícil de, de mantener ahí. Mira, vamos a hablar un poquito más de todo lo que te ha traído el béisbol. Porque no es solamente en el diamante, o sea, ¿en serio le metiste al bodihu de ESPN? Ay, Dios. Yo sé que no te gusta <laughs> hablar de eso, pero. No, no, me gusta, en verdad. ¿Cuánto fue, difícil fue bien, esa fue, foto? fue bien divertido, fue bien divertido. Fue difícil porque fue, fueron casi cinco horas. ¿En nu? El nu, como quien dice. <laughs> y estaba, estaba entre un. Entre un, entre un hangar. De aviones y salía, salía a, al desierto y era abierto, no había nada, era nada más que un hangar. ¿Y, ¿Y cuántas personas estaban ahí? Porque uno caminando en nubo, uno no es Ron Jeremy, o sea, no que tú te vea. ¿no? Habían 22 personas: <laughs> hombres y mujeres. Hombres y mujeres, y mi esposa y mis suegros. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Ahí uno se siente, ¿verdad?, en confianza, porque dice, sí, pues sí, nadie sí. dude de lo que yo tengo. Ella está, ella es mi esposa. <ríe> <ríe> o sea, que la gente, la gente rápido va. Ella fue, ella fue la que aprobó la, la foto. Si tú supieras que yo quería enseñarte una foto que yo tengo y no me lo aprobaron. A mí no me lo aprobaron. Pero yo quiero que sepas, yo creo que yo te lo mencioné. Yo me tomé la foto, yo te la quería mostrar hoy. Pero no me dieron permiso. No me dejaron hacerlo. Mm. Bueno, quizás obviamente, porque me están protegiendo, yo no me voy a ver también. Sí, o sea, quizás me están evitando el bochorno. Eh, pero háblame algo. Está chévere, soy pelotero, está culto, cool, y rockeando en el mundo, eh, la gente me conoce. Pero una cosa es el ser pelotero y otra cosa es llamar la atención, sale el body issue y de momento, ok, ahora soy un símbolo sexual, porque ¿verdad? La gente comienza a. La gente comienza a hablar de ti de una manera distinta. ¿Eso te gusta? <coughs> Te incomoda un poco, te lo vives, no te lo vives. ¿Cómo, cómo lidias con eso? Me gusta que, que me reconozcan como pelotero. Claro. Pero no como más nada. Porque en realidad nos, nos comparan con todo, con todo lo que tenga que ver atleta, con música, con artistas, con actores, fama, como... dinero, todo eso es como que una competencia y. Y siempre me han tratado como si, fuera, como si yo fuera un rapero. ¿Sabes? Por lo menos en, en los fanáticos bueno, aquí en Puerto Rico. Pero vamos a hablar, claro, Javi, hello. Tú no, no. De no, no Pero o sea, el flow si fuera, que tú tienes es un flow bien urbano. O sea, si tú hubieses claro. decidido ser rapero, posiblemente estuvieras hoy grabando un video con Anuel o con Barbonio o con alguien, porque el flow, por eso yo te dije, eres. Eh, pareces estar listo para todos esos momentos. So, no pienses que está mal, es que simplemente la gente te ve listo para eso. Sí, sí, no. De verdad que me, a mí me gusta que la gente me ve y me reconozca, pero no me gusta que me critiquen por lo que no soy. Claro. No me gusta que me critiquen que me, estoy, que me están comparando con un rapero cuando... Cuando no lo veo. Cuando eres. yo no tengo ninguna intención de, ni de compararme, ni, ni, ni tengo nada porque no quiero cantar tampoco, o sea, yo no soy ningún... <laughs> Yo soy pelotero, yo soy pelotero. ¿Y te gusta? Sí, me gusta pelota. Claro. Pero esas cosas vienen. Tranquilo, no te están comparando tampoco con algo que, que no cargue. Algo de tan claro, claro. también con lo que tú haces. Pero no nos ven igual, es que no nos ven igual. Sí, lo sé. Team Rubio fue incómodo. Cuando te digo incómodo, lo digo de mi lado. Bueno, tú sabes porque yo no tengo que explicarte. <laughs> eh, antes del Team Rubio, el clásico antes, yo critiqué. A aquel equipo Oye yo no lo critiqué Porque no iba a ellos Yo siempre critico Al equipo de Puerto Rico Porque yo lo adoro Y, y me molesta en ocasiones verdad Ver errores y cosas Y a Diel Molina Como que me tiró el marrón Y dijo Playmaker Se la envió Nadie tiene break ¿Eso ¿No es verdad? ¿Tú me estás preguntando? Sí, claro Este Yo te estoy él, él, él simplemente dijo Molesto que nadie Nadie le dé entrevista A Playmaker pero es en serio. Bueno, estaba molesto y estaba todo el mundo molesto, para que como él habló nadie más dijo nada. Sí, que te salvate también de todo el mundo. <risa> <risa> Dios, fíjate a veces uno en la cabina allí de la mega, tú jamás podrías pensar. Pero Yadi también lo dijo como que saquen esa estación de aquí, saquen ya. O sea, fuera. Si yo, si tú me dices a mí. Que un tipo que está en una cabina de una emisora de radio está diciendo algo. Y realmente eso podría, de cierta manera, afectar lo que ustedes están haciendo. Yo soy el primero que me despido. ¿Tú es te que, crees que realmente yo quisiera que...? Es que, que usted... en ese momento nosotros, nosotros estábamos jugando el clásico, pero estábamos con Puerto Rico. Sabíamos, sabíamos todo lo que estaba pasando en Puerto Rico, sabíamos que estaba la, la isla paralizada. So, estábamos, sentíamos que Puerto Rico estaba con nosotros. Sabíamos que, que todo eso estaba. Estaba haciendo en bueno, el mismo Bueno, yo quiero que la... sepas que lo que sucedió con Yadi había sucedido antes del. Era en el clásico anterior. Parece que eso subió y siguió cuando pasó Team Rubio. Yo estaba rubio. O sea, yo estaba a ese nivel de pompeado con ustedes. Claro, yo me odio a veces también, oíste. Yo no, yo no los culpo a ustedes. Este ese playmaker, Qué imbécil. <laughs> Pero es en serio, o sea, a veces cuando yo pienso y yo digo, sea, yo, yo estoy haciendo un análisis de un juego. Javi, yo te voy a decir algo. Si tú hicieras mi trabajo, yo recortaría exactamente lo mismo. Si tú ves algo que no te gusta, tú lo vas a decir. Claro, a lo mejor no, no en la forma en la que tú lo dices, pero. O sea que tú crees que, que ese que... es mi problema. Vamos a hablar claro, ese es mi problema. Era, eh, por el momento era. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo seguimos, porque... Ya, ver, ya, sí. di, ya esto ya está contigo. <laughs> no, no, no. <risa> <risa> por bueno, eso. pero por lo menos no me tiene el yugo de que nadie me dé entrevista. Exacto, ya, ya, ya. Ya estamos acabó. bien sí, en ese sí, sentido. Ya. ¿Alguna vez tú has sentido que algo que yo he hecho es malintencionado? Honestamente. No, simplemente cuando me criticaste sobre los ponches, eh, simplemente te borré. Te, te borré de la red y ya. Lo sé. No, y ya, o sea, no, ni tiene ningún comentario, Pero tu ni... hermano no me borró, tu hermano me la dejó no, caer un sí, no, par yo, de veces. No, yo, tacho, lo tuve que mandar a, eh, hey, hey, a ti quién No, en un momento dado yo dije... No, yo como que debo dejar de hablar de él un poquito, porque yo, yo siento que... Pero quizás era porque yo estaba diciendo algo que tú no querías escuchar, aunque sí estaba pasando. Pero no era porque yo te deseaba mal yo siempre decía... Tú sabes, lo mismo que tú me acabas de decir, era la paciencia, era estar tranquilo, yo quiero que tú sepas honestamente, fuera de todo, y a mí no me importa que estemos haciendo esta entrevista, yo te lo estoy diciendo como te lo dije la primera vez que hablamos. O sea, es bien difícil no ser fanático tuyo. Obviamente eres cop. So, hello. Yo odio a muchos cop. Mark Grace, Rain Sandberg, Greg Maddux. Yo los odio a todos. No, yo sé, el pana mío tiene una camisa de los cops. Yo sé que ustedes no lo van a ver en cámara. Qué bueno. Me alegro por él, que no va a salir. Eh, pero yo, o los cops son un equipo complicado para los Mets, inclusive. Cuando hacen la maldita película Rookie of the Year, ponen al maldito nene <laughs> y al que ponches a los Mets. ¿Tú, ¿Tú entiendes el nivel de frustración de por qué ellos juegan? Que, es que para pasar hay que, hay que jugar con co ellos para payale, los playoffs y. Tienen para, que jugar. Hey, obligado. Correcto. Pero, pero tú entiendes por qué. Claro, so, claro. yo digo, si van a jugar contra los Mets, cops y Mets, que Javi Baez se vaya de 4-3, que impulse cinco carreras, que haga todas las jugadas que quiera, le ganamos 7-6. ¿Está bien? Ahora tiene para roncar, que ahí está Lindor con todo su combo. Vamos a ver si Dios quiere... Bueno, tú a... tuviste tus años, dame los míos. Claro, no, pero aprovechen, aprovechen, porque todo el mundo tiene hambre. y ti, Jacob de Grón? Sí. ¿Cuál es el pitcher más difícil de toda la grandes ligas que tú dices, sabes algo, yo ni me quiero levantar hoy? Además, dame el día libre. Eh, para mí, el, el que menos yo le he era a Scherzer de Washington. Scherzer, un animal. No, y después tiene los dos ojos de, de un color distinto. ¿Qué, eh, tipo pa, he hecho, ¿Qué tipo para ¿Qué tipo para? Pero en el Dogout, o sea, en el juego estrella, cuando lo conocí. Un palo. Una dama. De verdad que el tipo estaba. ¿Lo considera, o sea, quizás para ti, pero lo consideras ahora mismo el, el pitcher más difícil que has enfrentado o el mejor de la que no, o sea, no, no, no. Te lo, digo, te lo digo en la forma en que yo veo los pitchers. El, el, para mí, el más difícil para mí. ¿Qué tiene? ¿Qué tú dices, ah. Mucha competencia y, y sabe llevar el juego. Sabe. sabe como, como leerte la mente, como quien dice, porque te, te tiran los pichos que tú no estás esperando. Cuando, cuando volvemos a Team Rubio, ¿tú sabes lo cerca que estábamos de clavarnos a los Estados Unidos? ¿Cuánto te.? Ya habíamos ganado, ya, ya nosotros, nosotros sí. ganamos. Si o sea, tú supieras. Ese juego nosotros lo ganamos antes de jugarlo. Por eso fue que perdimos. En la noche, el juego anterior contra Netherlands, ¿verdad? Sí, no, nosotros, ese, no, nosotros ganamos, ese, ese, ese equipo, ese, ese, ese juego nosotros no, no bateamos, no jugamos, jugamos bien, pero no jugamos tan bien. Pero con, es que lo que yo dije en la, en la entrevista de Morusco ya, ya, estábamos contando todo el mundo con, con venir para Puerto Rico, para la parada. No fue, no fue lo mismo. Y no, sí, pero, en verdad no quiero ofender a ninguno de, mi, de mis compañeros del de clásico, pero Sentí que no, ese último juego hasta yo, porque yo estoy, yo estoy yo estaba incluido. No, no estábamos holín. No estábamos concentrados en el. So tú crees que cuando ganamos el juego <coughs> antes, ese, fue, ese juego de Netherlands, ustedes roncaron. Yo me acuerdo de Chugal, Miral eh, Valdespino, creo que se llamaba el tipo. le roncó, lo ponchó, la película. O sea, dejamos emocionalmente, lo dejamos todo ahí. ¿Eso sería correcto decirlo? No. Eh fue el día el día de, el día del último juego. O sea, no tiene que ver nada con eso. ¿Tú entiendes que el día que empezó el juego a Estados Unidos, ustedes sentían que ya lo habían ganado? Antes de salir antes de salir para el terreno ya nosotros estábamos ya habíamos celebrado, ya habíamos llorado, ya habíamos ya nos habíamos despedido. Pero ustedes entendieron lo que significaba derrotar, o sea, okay, los derrot podemos... es que los derrotamos, los derrotamos a todos. Sí, yo sé, pero pero era ese había que ganar ese pues para, eh, pero para... Ellos, ellos se motivaron también y ese equipo tampoco ese, ese te... equipo estaba, no estaba fácil y Stroman tú crees que realmente Stroman o sea fue tanta la herida de las redes sociales y yo sé que ustedes saben lo que la gente le dijo por redes sociales a Stroman Stroman es panamero Eso es cuando él los ponchó en la primera entrada él los miró en el dogao qué pensó Báez? que ronca que es el o sea tú viste a Stroman haciendo lo que tú haces qué tú sentiste cuando tú lo viste cuando lo vi en esa primera entrada dije, está en su momento. Está en su. está, está, hoy está. Oh, está un fire, como quien dice. Sí, pero no se le fue. Y si te fijas, eh, cuando él pichea, que está un fire, le hace lo mismo. No si es no, 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 esto, no es porque era el clásico, es porque cuando él se siente bien, que siente todos sus picheos esto. Pero. Está en los Mets. So, yo sé. A, a mí me gusta. Sí, no, yo. Es verdad que sé. el año pasado me molestó que no pichara por el COVID, pero también lo entiendo. Sí. Pero regresa este año. Felicidad. so ¿tienes una buena relación con él? Sí. ¿Alguna vez le has dicho, nos clavaste en el clásico? Sí, claro. Oh, después de después juego nosotros hablamos ahí mismo en el terreno. ¿Qué le dijiste? Nada, felicidades. ¿En serio? Es que estaban los dos equipos, normal, en verdad. Sabes. Ya, yo no soy como tú. Yo le hubiese dicho, no, yo no puedo hablar contigo hoy. Yo te hablo mañana. Tú me texteas mañana y hablamos. Hoy no. Es más, yo voy a mi cuarta voy a comer el show y te voy a clavar. Había que buscar las medallas y el segundo lugar. Ah. Nos dolió, créeme que a nosotros nos dolió más que, más que a todo ¿Tú el ¿sabes mundo. ¿Sabes lo que a mí mismo me dolió? Que en Puerto Rico hubo gente ignorante que decía que Puerto Rico se vendió. Tú escuchaste eso. Normal, que... eso. Pero ¿por qué tú piensas que esas cosas pasan? No sabemos perder. A veces yo pienso que no sabemos perder. Quizás, pero. Es que mucha, muchos fanáticos no entienden tampoco el juego y se molestan por, por no ganar también. Pero yo entiendo el fanático, el fanático tú, tú puedes perder cualquier cosa de, 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 de los fanáticos. Vamos a hablar de tu tatuaje. ¿Cuántos tienes? No sé. <laughs> Esto es en serio. No sé, no sé. Perdí la cuenta en 36. Wow. Yo, yo no tengo ningún tatuaje. Pero yo me pregunto, o sea, alguien que tiene 36 tatuajes, ¿por qué tiene 36? ¿O por qué pierde la cuenta? O sea, ¿qué sientes cada vez que pones un tatuaje en tu cuerpo? Nada, eh, todos significan algo, todos. ¿Cuál es el gente. más importante de todos? Que eh, tú digas, este es el más importante de todos. Bueno, tengo las tres caras de mi, de, mi, de, mi, de mi papá, de mi mamá y mi hermana. Ninguno en realidad, todos, todos me gustan por igual. Hay algunos que no me lo hubiese hecho, algunos que me lo he borrado. Eh, ¿Cuál no te hubiese hecho? Ya me lo borré. Aquí. Me hice como. ¿Ves que tengo una, una, una pelota de béisbol? Ajá. Me hice un cañón. Un cañón de. Sí, como si no, de guerra de eso. Sí, pero no parece un cañón. Tranquilo, no te voy a preguntar pues, qué parecía. Y Pero la, ya sé que por qué te lo borraste. Sí, lo borré, se borró. Pero nunca, na, nunca nadie, nunca nadie lo vio ni nada. No nada, lo que tenías que hacer era verdad tú cada vez que te sí, estabas ya. bañando. Y tú miras y decías, wow. Decía, así lo veía de la u. Mira, la verdad que tú eres, la verdad que tú eres a otro nivel, hermano. Mira, nosotros vamos a un ping-pong ahora. En el ping-pong, lo que nosotros hacemos es que yo te voy a hacer unas preguntas. A ti te tocaron, wow, te tocaron seis. Solamente te traen tres. Lo que significa que si no quisieras contestar alguna, tendrías que darte la mitad del vasito. Ah, eso son, son seis shots. Son seis shots, son seis preguntas. O so, Si tú no quieres contestar una, te bebes la mitad del shot, lo pones y volvemos a la próxima pregunta. ¿Ok? ¿Qué whisky es? Este? ¿Qué mm. es eso, este, Kenny? <laughs> ah, whisky. Sí, está bien. Sí, ¿Te nada, gusta nada. el whisky, hola? Claro. A mí no me gustaba, pero Kenny, si yo me dejo llevar por Kenny, o sea, me gusta todo ahora mismo. Mira, vamos con esto. ¿Estamos ready? <laughs> ¿Qué tú crees, que las vas a contestar todas o no? Yo soy honesto. Fíjate, antes de eso, vamos a hacer algo. Eh, izquierdo o derecho. No te estoy preguntando de qué mano eres. Yo solamente quiero que me digas izquierdo o derecho. Si tú fueras a una calle, izquierdo o derecha, dime una de las dos. Si sí, te hago una pescoza con la mano derecha. Wow. Pues yo te voy a dar a la izquierda. Voy, <laughs> no, pero no, no, no a <laughs> ti, no. Si no, tranquilo, vamos a hablarte de pescosa y doy la izquierda. <laughs> wow. Es que eso es ejemplos... Oye, eso viste, vi que tenías todo firmados. Sí. Y yo te voy a dar el derecho porque el izquierdo a mí no me importa. ¿viste? Esa se la regalas <laughs> a otro. Negro, plateado o dorado. Voy con el... Bueno, depende de dónde No, no, a no, tú quieras. Coge el, el pen y tú firma donde. Voy tú con quieras. el plata, voy con el platito. Plata, coge el medio ahí. Tranquilo que yo los uso solamente, no apestan. Es bueno, eso porque... pienso yo. El de Los que vayan a firmar en el segundo season, pues suelte ahí. <laughs> y firmas con la mano izquierda. duro Chacho. Sí, después hacemos lo que sea oye te iba a preguntar que no estaba en la pregunta ahí ¿por qué el 9? a ti te draftearon oh, en la posición una, es, una, es una larga historia mano puedes hacerme la corta porque no nos queda mucho tiempo eh, no podemos seguir bebiendo y no, pero vamos a salir borrachos de aquí cuando llegó a cuando me invitan al el primer sprint training de grandes ligas que fui invitado me, me dicen coge, coge cuatro números que tú quisieras si, si te subes a grandes ligas Ajá. Y escogí el 10, el 12, el 23 y el 22. El 10 y el 23 están tan, tan retirados. El 12 lo tenía Soriano en ese momento. Uh. Y el 22 lo tenía mi gran amigo difunto, Valbuena. Uh -huh. Y cuando subí, ya no estaba, no estaba el 12. Ni el 22 eh, cogido, pero no me los dieron. No sé por qué. Y como siempre te dan un número cerca del, del número que tú pediste, pues me dieron el 9. ¿Y te trastearon el 9? Exacto, también. Era, ¿Era el 9 o el 24? Eh, cuando uno busca MLB en, en Baseball Reference, aparece el 21 al lado. O sea, aparecen 9 y 21. ¿Alguna vez usaste el 21? Nunca. No. No, pues yo no sé por qué que lo arreglen. porque Será por lo, de, por será Clemente, por lo de Clemente, pero por no. Esto fue este año también. Oye, yo te pregunto, ¿tú estás a favor? Yo soy de los tipos que piensa que me gustaría que el 21 de Clemente no lo retiraran, no porque no se lo merezca. Es que yo pienso que deben permitirle a ciertos peloteros usarlo en cierto momento del año y que siempre se hable de Clemente. A veces cuando lo retiran, entonces le dan un día. A mí me gustaría que fueran en diferente. ¿Tú, tú apoyas el hecho de que lo retiren? No tengo ningún problema. A mí es me que, gustaría. ¿Pero cómo te lo.? ¿Por que ves? sería diferente? Y ahí van a empezar con lo de racismo, van a empezar con con por qué es diferente a los otros. A lo de Jackie, a otras a lo cosas. De, a lo de. Exacto, a todo, a todo. Ya de las ligas de, lo, de los morenos, ahora, todo eso, eso. Tú entiendes que quizás por eso es que es mejor? Porque exacto. si no, pues se va a diferenciar, entonces van a empezar a preguntar. Hasta, hasta con lo de, hasta con el número 42, cuando, sí. cuando retiraron, lo ten, todavía lo tenía Mariano Rivera. Sí. Y eso, eso, eso causó mucha controversia mucha también. Controversia. Pero como que eh, Mariano Rivera terminó su, su carrera con su, su, su o, ese año con su número, que era sí. el 42 también. ¿Qué tú sientes cuando tienes el 21 en la camisa? O sea, hay algo especial. O sea, está brutal cuando tú llegas al parque y tú ves tu camisa con el número 21. Sí, no, de verdad. Me vino, me vino dos, dos cosas, Clemente y Sosa cuando estaba en, claro. en, en, en Chicago, que, que todavía tuve el número 21 con el, con el Sosa por todos lados en Chicago. Sí. Eh, pero me sentía más grande, me sentía flaco, me como inflado. Como que uno sí, se pompea, uno sí, se sí, pompea. Sí. ¿Estás ready para el ping-pong? Porque aquí puede zumba, ser que zumba, no. Zumba nada pero es tan fácil. ¿Qué tú crees? ¿Vas a contestar todas? Son seis. Sí, yo creo que sí. Tan fácil, ¿eh? Joe Madden, ¿te sumó o te restó? Me sumó. Experiencia y pero me, no, no fue Joe Madden, pero cuando él estuvo me restaron guantes de oro. Tienes que escoger una de las dos. De lo contrario, vas a beber. ¿Te sumó o te restó? Me sumó, me sumó. Qué sabio eres. <laughs> ¿Segunda base o shortstop? ¿Cuál es tu posición favorita? Centro film. En serio. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Para de vuelo, los necesitan un Centrofil. Yo no quiero hablar de los menes. Mira, el... ¿En serio Centrofil? Es Ciore y Centrofil. ¿No te gusta Segunda Base? El año, sí, me gusta, pero mi favorita es Centrofil y Ciore. Pero alguien lo sabe, alguien sabe que a ti te gusta el Centrofil más que cualquier otra cosa. Tú se lo has dicho a alguien, me gusta el Centrofil. La organización completa de Chicago lo sabe. Pero no tiene break. Es que... Según los números, uno salva más, más, más carreras más más, carrera. en, en el Fiore. Sure. Bueno, sí. Pero, mi opinión, las jugadas más brutales están en el outfield. Sí. ¿Cuál es tu centrofil favorito? Andrew Young. La bestia. Tú sabes que cuando Andrew Young subió, joven, 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 y mató, Andrew Young era un caballo. Tacho, sí, eh. Era de Atlanta, yo lo odio también. ¿Tú me entiendes? Yo soy de los Mets. O sea, Tú tienes una manera de, de joderme constantemente. Con tu fe? Cada vez que dices algo. Pero si sí, Andrullón es un caballo. Claro, un sí, caballo. Vamos a la próxima. Tienes que decirme: ¿Javi Baez es mejor que uno de estos dos? Ay, ay, ay. Ya yo sé esos dos nombres: Lindor o Correa. Que si soy mejor de uno de ellos dos. Tuve esta discusión con Lindor. ¿Qué discusión? Si eras mejor que él. ¿Te acuerdas de eso? En el juego de estrella. estrellas... Eh, oh, mi María, Dios mío. Esto yo tuvimos a... la discusión... Dímela. De quién fallaría más roleta. Entre él, yo y mi hermano mayor, eh, menor. Bueno, mayor pero menor. Okay. Eh, Gadiel. Gadiel. Y yo le dije que yo no, yo no iba a fallar ninguna roleta. Que yo iba a ganar. Okay. Y Lindo dijo que él iba a fallar como tres, pero que, que él era mejor y mi hermano con que él, él era el que los dos que los dos juntos o sea tu hermano está el ego está a otro nivel. pero entre ustedes dos tú sientes a pesar de que esto esto esta discusión tú sabes por qué se pone buena porque el guante de oro este año está ay, ay, ay. mira se si me cayó algo por ahí vamos a ponerlo por aquí la discusión está tan y tan buena porque ustedes no se pueden esconder él está en el shortstop de los Mets tú vas a estar en el shortstop de Chicago ¿Tú sientes que eres mejor que los dos? No. Siento que estamos en el nivel. No, mentira. Es imposible. Es que son carreras diferentes. ¿Quién es mejor en el shortstop? ¿Correa, Lindor o Baez? Lindor es el sure más completo. Ok. Lo tenemos los Mets, claro. Sí, pero voy a tener que competir conmigo ahora. ¿Son quién se gana el guante de oro este año? Eso es algo que tú tienes, o sea, vamos a Yo oh, no, no voy a decir que va a ser él. Eso, eso mismo discutimos, yo no voy a ir a ti. So, sanamente, porque yo sé que no es malo. Sanamente, ¿tú sientes que eres mejor? Claro. Pero ¿por qué? Yo, yo no voy sé. a mí, pero es que yo voy a mí. Yo sí, voy pero a como mí. lo piensas tanto, si tú me preguntas a mí, ¿tú eres mejor que yo ya persona? Yo te voy a decir que sí rápido. Ustedes se respetan mucho. Y eso va. Lindor vale. es mi hermano, Nacho, sí. Y pero Correa, y Correa que... también, Correa también es mi hermano. No, Correa, sí, Correa tremendo. E ese trío completo es espectacular. Me encantaría verlo, segunda, chorita y tercera de los meses. Yo no tengo ningún problema. <risa> <risa> o sea, yo sería feliz. Pero ya me dijiste centrofil, pues hermano, también te pongo a ti en centrofil. Pero nunca no me contestaste la pregunta. Yo voy a mí, pero Lindor es el más completo, te dije. Ok, eso es Lindor. Perfecto. ¿Vas a hacer cop toda tu vida? Espero. Tú eres un jugador defensivo otro nivel. Mi opinión, yo creo que tu defensiva hasta pompea tu ofensiva. Tú vienes de hacer jugadas espectaculares y el próximo turno nadie tiene break. Porque tú cargas de tu jugada. Sí, con esa confianza. Yo no entiendo del béisbol y yo creo que ustedes se han dado cuenta. A veces haces el último out. Y eres el primer Albate en esa entrada, verdad que sí. No, no, ¿Cuántas veces te ha pasado que sí, tú mucho. Y eres el, pasa mucho. Eh, como jugador defensivo, vamos a analizar estos dos catchers en la historia de Puerto Rico. ¿Quién es mejor defensivamente, Yadier Molina o Iván Rodríguez? Ay, 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 yo no, eh, Molina. Yo digo que Molina porque yo me crié viendo a Molina, eh, siempre que escuché de, de, de Iván era por, por su brazo y yo era chamaquito también, que no, no seguía el béisbol así, pero yo digo que, que no, hay, no, hay ningún, no hay ningún catcher ni líder como, como Molina y hay un montón de catchers buenos que yo respeto y... Salvador Pérez, tú puedes mencionar, tú puedes mencionar cuánto casi, cuánto casi, porque son caballos, son que tú los quieres tener en tu equipo. Pero cuando, cuando tú vas por carreras, en, el, en este momento, Molina. Está duro, Yadiel. Mira esto. Y yo sé que tú dices que no eres rapero ni eres cantante. <laughs> Pero vamos a poner que le dicen a Javi, Javi, mira, vamos a hacer algo vas a poder ganarte con este tema todo el dinero del mundo <laughs> pero no puedes fallar te oh, vamos a hacer vida. una canción todo está listo la pista está a otro nivel porque a ti te gusta el reggaetón o sea no vamos a mentir hello sí, eso te es lo que gusta escucho. eso es lo que escuchas pero tienes que escoger el featuring tienes un solo featuring uno tienes que escoger a un artista del género urbano para ese tema que te va a dar la cantidad de dinero que en tu vida tú soñaste ¿qué artista del género urbano tú escoges? Darry Yankee. ¿Por qué? Porque todavía está en su momento. Ha tenido su momento toda la vida, de se ve mejor hoy que hace 20 años atrás. Qué tipo, ¿verdad? Qué duro. Sí, no, y cuando tienes de frente... ¿Sabes eh, que le encanta el béisbol? Sí, no, es hecho, sí. Somos fanáticos de uno del otro y somos... Cada, cada vez que eh, <coughs> nos, nos encontramos, siempre están hablando de, de eso, del de bebé y de la música y de sus viajes y eso. Tú sientes que el, el género urbano, el reggaetón, esta conversación la tuve hace algunas semanas con Chente. Yo le dije, inclusive yo lo dije en Major League Baseball, hay que crear un puente entre el reggaetón y el béisbol. Es imposible, yo creo que si eso se lograra, tú fuiste la carátula de MLB The Show eres el octavo en camisas vendidas. Esto no pasa por una casualidad. Si tú me preguntas hoy y esto con todo el respeto de Mike Trout, Yelish, eh, Mookie Betts, todos, Major League Baseball en cuestión de caras que la gente conoce, tú estás ahí. Los Hailers cuando se levanta por la mañana en Twitter, cuando tú haces la jugada. ¿Tú sientes que hay que crear un puente para que ustedes como peloteros puedan ser igual de relevantes que Lebron James? ¿Tú sabes lo que es un tipo como Kyrie Irving, que no hace nada? No galdea, sí. lo que hacen es meter la bola. Y a veces tienen más spotlight que ustedes. Uh -huh. ¿Tú entiendes que la música, el reggaetón pudiera ser un puente que se puede trazar para lograr más relevancia de ustedes como peloteros? Yo pienso que sí. Eh, todo en, en realidad todos los raperos tienen tienen buena comunicación con con los, de, con los deportistas claro. especialmente con, lo, con los peloteros claro. no no tanto con los con los baloncestistas porque son más son más americanos son, no hay, tan, no deporte, hay tanto latinos y el deporte del béisbol hoy en día las estrellas son latinas Exacto. sí, uno que otro americano pero hello sí, o sea, sí. son latinos bueno pues ustedes deben de empujar esa idea porque cada vez que yo veo un juego de cualquier equipo cada vez que alguien va a batear, lo que suena es una canción de reggaetón. Sí, exacto, o sea, yo me pregunto de... por qué eso no pasa. ¿Sabes qué? Te voy a ir a ver este año. Yo, obviamente yo sé que no hay público por ahora, pero yo me imagino que en algún momento eh, extrañaría. Ay, un tipo sí, como tú le hace falta el público. Sí, mucho. Yo sé que sí. Eso esperamos que se pueda dar. Te agradezco un montón esta entrevista. Duro. De verdad que sí. Eh, te admiro un montón. Obviamente, como te dije, de cuatro a tres, <laughs> cinco carreras empujadas, dos honrones, un triple. Sí, pero tienen que perder 7 a 6. ¿Estamos? <laughs> ya está, ya está. Dale, papá. Hablamos.